Buenas noches y por poco dejo el micrófono en mute de nuevo. Eso es. Saludos, saludos a todos. Bienvenidos a los que nos acompañan una vez más este miércoles de stream. Los miércoles usualmente estoy solo. Así que gracias a todos los que sacan de su tiempo para compartir en nuestras transmisiones en vivo. Si por favor, si alguien me está escuchando y me escucha bien, repórtense de dónde nos ven. Vamos a estar nuevamente jugando el multiplayer de Call of Duty Modern Warfare porque nos da la gana. Así de simple, porque nos da la gana. Así que si le gusta nuestro stream, lo puede compartir con sus amistades. Bienvenidos a toda la gente nueva que se está uniendo a la página. Estamos creciendo súper rápido. Les doy las gracias a todos los que se han unido, todos los que comparten los streams, los que nos comentan, los que le dan like a los memes, los que nos escriben, etcétera, etcétera, etcétera. Les agradecemos que pasen estos ratitos con nosotros. Vamos a jugar el multiplayer. Me disculpan, estoy un poquito enfermo, pero no quería dejar pasar este miércoles sin hacer un stream, sin pasar un ratito con ustedes. Hoy empecé un poquito más temprano para ver si podemos pasar un rato más largo con ustedes. Usualmente yo no me gusta hacerlo. Saludos, José, bienvenido. No me gusta hacer los live muy extensos. Hay gente que transmite 3 horas, 4 horas, 8 horas, que es lo máximo. A mí en lo personal no me gusta transmitir muy, muy largo. Sí me gusta interactuar con la gente, que me hablen, que me cuenten cómo les ven el juego, que interactuemos. Pero no me gusta pasar más de una hora. Hoy quiero estar un ratito más, vamos a ver si funciona. Bienvenidos a todos, nos pueden escribir de dónde nos ven. Pueden compartir el Vamos a ver qué vamos a jugar. Tengo que decirle y sí, José, estamos jugando PlayStation 4. También jugamos Xbox. Creo que el próximo live que vamos a hacer va a ser de Xbox. No sé si va a ser de Gears of War o si sea de algún otro de los juegos nuevos que tenemos. Pero sí, en este caso, hoy estamos transmitiendo de PlayStation 4. Estoy chequeando el filtro y les voy a decir un secreto. Yo sé que Dani está probablemente viendo. Por favor, no lo bulen. Pero ayer estuve jugando con él solo un ratito por la noche antes de dormirnos. Y fue bien gracioso porque por alguna razón
todo el tiempo estábamos jugando Kill Confirm, Kill Confirm, King Confirm. Y era como que, ajá, ¿y qué pasó? Que los servidores solamente nos están tirando este modo de juego. Pues le pueden preguntar a él qué pasó. Sí. Solamente estábamos jugando Kill Confirm. Así que nada, vamos a tirar un quick play, vamos a ver cómo nos va. Qué bueno, José. ¿Cómo te va? Yo tengo un código de Double Experience. No lo voy a usar hasta el fin de semana. Y no llevo mucho tiempo jugando tampoco. Vamos a ver cómo nos va en el día de hoy. Vamos a verificar aquí los loadouts, que yo había hecho unos cambios ayer. Este es el que he creado que hasta ahora que más me gusta. Gracias, José. Te buscamos y te añadimos ahí para que juegues con nosotros. Este loadout es el. Dani, no comentes porque te chotea. Este es el loadout que más me gusta hasta ahora. Les voy a mostrar más o menos lo que tengo aquí. Yo estoy usando la M4 y la R9, la escopeta. Ambos son muy buenos. Le puse el Tactical Suppressor a la R9. No estoy 100% seguro si tomé una buena decisión en eso. Lo voy a probar a ver si, porque obviamente pierdo un poquito de mobility, que es algo súper importante. Saludos. Déjame ver cómo se dice tu nombre. Rolfi, creo. Perdón si lo dije mal, perdóname. Saludos, bienvenido a los lunáticos. Pues como les estaba diciendo, estoy utilizando el Tactical Suppressor. No sé si es la mejor decisión en esta escopeta. No estoy 100% seguro. Todavía me falta un poquito. Sí, veo que pierde un poquito de movilidad. Pero esta pistola hace mucho, mucho ruido. Y pues a veces estamos en algunos mapas y queremos pasar desapercibido de alguna manera. So, por eso fue que tomé la decisión de ponérselo. En la M4, esta es mi configuración ahora mismo. Sí, lo último que le añadí es este barrel. Yo le estoy señalando a mi televisor como si ustedes lo vieran. No me vacilen, por favor. Es este barrel. Esta pistola es muy buena. Sí, tiene algo malo. Brinca un poquito cuando estás disparando. Sobre todo cuando estás disparando a puntos que son lejos. Nada. Creo que esta es la que más voy a usar. La Kilo también es muy buena. APKM no me acostumbro a ella. Es una pistola bien difícil y siento que me estoy moviendo lento. Los rifles de sniper son súper útiles. Eso que, yo creo que todos aquí funcionan súper bien. Nada, vamos a dejar de hablar y vamos a jugar. Vamos a tirar un quick play aquí a ver cómo nos va. No entiendo la pregunta, José. Un buen nivel para la M4. Mira, yo ahora mismo la M4 la debo tener en algún. Déjame ver si puedo ver aquí. La M4 yo la tengo en nivel 22. Realmente no está en un nivel muy alto. Pero por lo menos de todas las armas que yo he utilizado hasta el momento en el juego, es una de las más útiles y de las más que me ha funcionado. Como les dije, es bueno siempre ponerle el barrel porque brinca un poquito a la hora de disparar. Vamos a ver cómo nos va hoy. Ayer cuando juego solo me va súper brutal. Cuando estoy jugando en los live, no tanto. Pero prometo que voy a hacer todo lo posible. Vamos a ver, creo que esto es Cyber Attack. Vamos a ver. Aquí mientras nos matamos, me cuentan de dónde nos ven.
F, vamos a bajar esto un poquito, que el volumen del juego está súper alto. No quiero gritarle. ¿Qué es eso? No tengo idea qué pasó ahí. Acabadito de hacer respawn, fui aniquilado. Ah, no, ese no soy yo. No, ese no soy yo. My bad. Vamos a ver si aquí nos va mejor. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Creo que alguien viene por ahí. Lo sabía. Le acabo de dar con el codo porque no tengo pistola. ¡Corre! 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 ¡Ah! ¿Qué hago? ¡Me van a matar! ¡Corre! Se me perdió donde tenía que poner el device, creo que era por aquí. Ah, muerto ahí mismo. Perdimos de nuevo. Ah, el level para unlock, te digo ahora. Déjame chequearte rapidito, ¿verdad? Que esta partida se termine. Y te verifico, pero no debe ser un nivel muy alto. No debe ser un nivel muy alto. Yo creo que yo estoy en nivel 25. Corre. No. Mi equipo no está jugando bien. No sé qué está pasando. Mira, solito me cogieron ahí. Solito. Perdimos. Déjame decirte ahora rapidito. Pues mira, no veo aquí, pero yo pienso que debe ser como el nivel 10, ya puedes hacer el unlock de la M4. No estoy 100% seguro, me perdona si me equivoco aquí, pero yo entiendo que las primeras que salen unlock, pues es la Kilo, esta que es la Heavy Hitter. Ya yo creo que en nivel 10 ya puedes utilizarla. Yo llevo, o sea, estoy en nivel 26 y llevo usándola bastante tiempo. De hecho, este es la pistola que más utilizo. Sí me gusta de vez en cuando cambiar y usar otra pistola, y uno de los mapas que obviamente es el mapa que se presta para utilizar los rifles de sniper, son esas, trato de utilizar los rifles de sniper, pero yo no soy de estarme quieto en un mapa, me gusta moverme bastante. De hecho, pienso que por eso a veces no hago tanto kill. Porque no me estoy quieto en un solo sitio. Search and destroy, vamos a ver. Buscando aquí.
Aquí adentro. ¿Qué hacemos aquí? Yo pienso que puedo proteger esto de aquí. Por aquí no puede entrar más nadie. Por aquí nadie puede subir. Eso está bien. Hay movimiento. Me cuentan, cómo les va, cómo van en la historia, si han podido hacer algo de la historia. Yo, les soy honesto, no he podido jugar nada de la historia. Tengo planificado en estos días jugar alguito para poder sacarlo. Poder sacar las cositas que están pendientes. O sea, las cositas que puedes sacar para el multiplayer. ¿Qué pasó aquí? Oye. Ganamos. Saludos, Emanuel, que nos está viendo. Nos dices de dónde nos ve. Si son de Puerto Rico, si son de, si están en Estados Unidos, cómo se enteraron de la página. Nosotros somos poquitos, estamos empezando. Pero la idea es crecer la comunidad lo más que se pueda. Así que si te gusta nuestro live, puedes compartirlo con tus amistades, invitar a las amistades a darle like a la página. Estoy tratando de establecer un patrón en cómo hacemos las publicaciones, en los días que vamos a estar haciendo los live. Hasta ahora los miércoles por la noche se mueve súper bien, los domingos se mueve súper bien. Estamos en ese proceso de análisis para ver qué día son los más que a ustedes les gusta y qué tipo de juegos también son los más que a ustedes les gusta. Ahora mismo estamos jugando en el PlayStation 4 Modern Warfare. El próximo live puede ser de Xbox One, que también lo tenemos. Hay unos juegos nuevos que salieron por ahí que queremos jugar. Yo me desespero un poquito en este modo y no me gusta quedarme quieto tanto tiempo. ¿Eres de Lloren, José? Dale, sí, me tira. Perfecto. Vamos a ver cómo nos va en este round. Este modo a mí me gusta mucho, pero por alguna razón a mí me cuesta estos modos de que son de quedarte quieto y proteger. Me cuestan un poquito. De hecho, es la primera vez que juego Search and Destroy y el equipo contrario no es, o sea, no está jugando de manera agresiva. Como ahora que me acaban de matar. Mira, parqueadito estaba.
Bueno, ahora nos toca esperar en el próximo round. José, mi tag es Chris underscore Luna 18. Lo que puedo hacer es ponértelo en los comentarios ya mismito para que lo puedas copiar. No sé qué manía tengo de proteger a... ¡Ah! No lo vi. Mira ese fajao. Qué mala puntería. Qué mala puntería. Bastante. Voy a tener que esperar al próximo round. Sí, José, no hay nadie conmigo aquí. Estoy jugando solo. Usualmente yo juego con Dani, que es mi partner. Aquí en la página. Pero usualmente cuando juego solito, pues me toca jugar con la persona que aparezca en el servidor. Esa es una de las razones por las cuales no juego Apex. Juegos así porque realmente son juegos que son para jugarlos en grupo. Jugarlos solo es como que no funciona. Ok, vamos a coger B. Vamos a coger B. ¿Por dónde entro? Por aquí. Esta no me fue bien. Míralo campeando. Este modo se presta para esto, no podemos decir lo contrario. ¿Quiero jugar Domination o Kill Confirm? So, creo que después de esta partida voy a cambiar. Me asusté, pensé que me estaban disparando a mí. Yo estoy muerto hace rato. Perdimos y feo. Buen tiro, buen tiro. Lo dejo pegadito en la pared. Destroy your targets. Me voy a ir con este por aquí.
Me cogió solito. Saludos a todos los que se están conectando, bienvenidos, bienvenidos. Los que son nuevos en la página pueden escribir I'm notified, creo que no sé cómo se escribe, no sé cómo se dice, es un signo de interrogación lo que tiene. Para que reciban las notificaciones de cada vez que estemos live. Estamos tratando de hacer live dos, tres veces en semana. Siempre pasándolo bien aquí con ustedes. Hay alguien ahí. Seis, cinco, cuatro, tres. Estaba tirando al piso. Ya listo, ah. Sí, yo voy a cambiarle de modo, a ver si puedo jugar un mapita más movido, ¿qué ustedes creen? Vamos a ver si ahora nos va mejor. Aquí estamos, vamos a ver. Ahí estamos, José. Te puse mi game tag por ahí. Aquí estamos. Vamos a ver qué modo es este. Este es Kill Confirm. Este modo me gusta mucho. De hecho, a Daniel también le gusta mucho. No se lo vacilen, no vengan a vacilárselo, o sea, no, no. Dan eso que les bueno. Aquí vamos. Thank you.
Espérate, este revolú, ¿qué es esto? Ya empezamos muriendo, no puede ser. Eso me pasa por meterme en el medio. Wait, what? Acabadito de hacer respawn, ¿qué es eso? Estoy jugando malo, malo. Así que por favor, me disculpan. Una de las cosas que me pasa mucho jugando este modo es que veo mucha gente que lo que hace es matar. Sin embargo, no recogen las medallas. Y pues, la temática de Kill Confirm es esa, no solamente. Como un team deathmatch que tú pues matas y ya. Aquí básicamente necesitas recoger las medallas para denegarle kills a la... al enemigo. Juradito que por aquí había alguien. Sí. Lo encontré. ¿Qué pistola es esa? Eso pasa. Lo que igual no es ventaja, yo lo esperé con los brazos abiertos y la escopeta ready. Vamos a jugar esas medallas, que eso es importante. ¡No! ¡No! Maldito.
La pregunta es por qué yo entré por aquí. Saludito a todos los que se estén conectando. En algún momento quiero intentar hacer como un squad o hacer un grupito de personas que nos conectemos y juguemos un ratito. Somos una página de Puerto Rico. Si nos estás viendo de otro país, bienvenido. Nos puedes dejar ahí en los comentarios de dónde nos estás viendo. Si son de Puerto Rico, también los saludamos. Nos dicen de qué pueblo nos ve. Si te gusta algún tipo de juego que tengas de preferencia. Si le metes a Call of Duty, nos cuenta cómo te va. Acribillado. Ese kill lo perdí, ese kill estaba súper fácil. Vamos a entrar por otro lado, vamos a hacer una estrategia diferente aquí, a ver si esto no funciona. Buscando pleito estamos aquí. Buscando pleito estamos aquí. ¡Ajá! Saludos, Jonathan. El maldito. No le digas que él es Maldonado, no se pongan. Aquí se formó el tiroteo. ¿Cómo que él está al frente de mí y yo no lo veo? Corre. Jonathan, Jonathan, cómprate Call of Duty para meterle. Esos son unos ratitos nada más al día. No me dispare. Eso es. Eso es. Vamos a ver si hicimos el último kill. Yo creo que no. Mira, sí. Hicimos el último kill. Eso es. Yo no sé. Si a ustedes les emociona esa vaina, a mí me emociona. A mí hacer el último kill me emociona.
Ser el último kill no. No, no me emociona para nada. Ese modo me gusta más. Pronto, pronto, tranquilo. Que este juego le queda para rato. Yo no sé. Perdón. Yo no sé si. O sea, no he leído cuál es el plan de Activision en este caso. O sea, no sé si van a tirar más mapas. Si eventualmente pues, van a extender la historia. No he podido jugar la historia, así que tengo que meterle a eso. Para hacer un log de unos personajes y unas cosas que es necesario hacerlo de esa manera. Pero este juego yo creo que le queda rato. O sea, este juego le queda un año hoy, cuidado, sí, más. Y lo puedo decir desde ahora. A la gente de Call of Duty se le va a hacer bien difícil superar un juego como este. Y esto es un remake. So, va a ser bien difícil. Van a tener que volver a sus raíces. Maybe, just maybe, vuelven y tiran la franquicia de Ghost. No sé si estoy pidiendo mucho, maybe estoy pidiendo mucho, I don't know. Pero sería súper interesante, súper, súper interesante. Pero este juego es una historia de éxito luego de un tiempo de fracaso para ellos, pienso yo. Me veía acá, rápido me quiere disparar. Viene alguien por el otro lado. Ahí está, un cuello. Yo nunca he subido por aquí. ¿Qué pasa si yo subo por aquí? Ah, esto es un puesto de campero. Ok. Cool. Esto es un puesto de campero, pero aquí estoy expuesto, pero bien brutal. ¿Ustedes qué tienen el juego? ¿Cómo juegan? ¿Qué loadout utilizan? ¿Tienen algún arma favorita? Yo, como les dije, ahora mismo estoy usando la M4. La M4 es, como quien dice, mi pistola favorita. Mira qué presentamiento este. Además, déjame irme por acá porque es que. ¡Ay, bendito! Si lo cogí escondido. A mí me gusta mucho el M4 y esta escopeta también es súper útil, aunque sí a veces. ¿Qué pasa con esto? A veces me gustaría que fuera más, o sea, más como automática. Y hay una. Había una escopeta en Black Ops 3 que era full automática. Y funcionaba súper bien. Funcionaba súper, súper, súper bien. ¿Saben qué? Podemos hacer el próximo live de Breakpoint. Breakpoint es un juego súper bueno y podemos hacerlo de Xbox. De hecho, Breakpoint es uno de los juegos que tengo que no he jugado. He jugado bien poco. Bien, bien, bien poco.
Y obviamente es una dinámica bien diferente a Call of Duty, pero nos gusta igual. De hecho, si tienes Xbox o PlayStation, me puedes añadir realmente el usuario, el handle del usuario es el mismo, tanto en PlayStation como en Xbox. Es Chris Luna 18. Vamos a ver si podemos hacer una cuenta para los lunáticos, para que todos estén juntos. No sé cómo se hace eso, pero no lo inventamos. Eso te pasa por apuntarme. No, iba a decir algo fuera de lugar, pero no. Ah, me estaban esperando adentro. Me estaban esperando, que tengo un comité de bienvenida ahí, pero heavy. Heavy, heavy, heavy. Hey, watch your fire. Qué clase de bienvenida hay ahí. No entré. Me voy a poner el Claymore ahí mismo. Porque el que entre por el otro lado se fastidie. Eso fue una chiva, para que sepan. ¿Qué fue eso? Me vio primero. Ahí, no hay problema. Eso no lo desquitamos ahora. Ustedes ven lo efectiva que es esta escopeta. O sea, ustedes no tienen idea de cómo llevamos esta escopeta. Corre. No, no te pongas a hacer reload ahora. Me escondo. No hay nadie por las letrinas. Qué raro, mira. Sabía que había alguien ahí. Escopeta está en rank 20. Vamos a ver quién nos encontramos por aquí.
Estamos como que todos juntitos. Deberíamos separarnos, señores. Saludos, cuéntenme de dónde nos ven. Nosotros estamos transmitiendo desde San Juan, Puerto Rico, cuando estoy online con Dani. Él está desde Allentown, Pensilvania. Estoy como que brincoteando mucho, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy brincodeando mucho. Vamos. Eso es. Sí, desde New Jersey. Sabemos. Sabemos que hace frío también. Pero te enviamos un saludo caluroso, Jonathan. Yo sé que el frío está encendido. Acá debería llegar un poquito de ese frío. Debería llegar un poquito de ese frío porque aún en la fecha que estamos, que ya estamos en noviembre, está haciendo calor. Pero así es el trópico, señores. No me han jugado tan mal hasta ahora, pienso yo. Ustedes me dicen si estoy jugando, si me estoy haciendo el loco y estoy jugando malo. Depende de ir en confianza. Aquí la idea es pasarla bien. Si notan, cada vez que va a empezar una partida, que el servidor empieza a jalar usuario, trato de ponerlo en mute. Porque hace poco me pasó que estaba transmitiendo live y ¿Tú quieres que hablemos de eso de aquí, Jonathan? ¿Cómo va a ser? O sea, no le vamos a contar a nadie en el live que estuvimos haciendo research para que comprar una tapa de inodoro que tenga heater y esas cosas. Eso son cosas personales entre nosotros. No tenemos que decirlo esto live. Esto, pues, la gente lo va a ver y pero de que podemos hacer un GoFundMe para comprarte la tapa del toilet con calorcito, lo vamos a hacer. Tú confía que... Este mapa, con que sea Domination, es bien difícil. ¿Por qué? Porque el C está bien retirado y B está arriba en el puente. Si el grupo enemigo logra dominar un área completa, es un juego totalmente perdido, señores. Y yo brincando como si fuera Spider-Man. No, tranquilo. No vamos a hablar de eso aquí, Jonathan. Tranquilo. Pero de que hace un frío pelú, hace un frío pelú. Y la artritis es la que
O sea, todo el que no sabía que tenía artritis se entera cuando le empieza a dar ese frío. Ay, by the way, este es uno de los mapas que yo recomiendo usar sniper. ¿Ve? Aquí me están velando. Aquí hay un sniper velándome y me mato. La distancia entre un punto a otro es tanta que si uno de los equipos logra dominar uno de los, o sea, dos de los puntos, ya con eso gana. Y aquí haciendo respawn de ese lado, solamente dominamos A. So, probablemente este juego está perdido. Pero vamos a tener fe. Ese ruido es tan horrible, el de los aviones. No, me voy por acá. Corre. Vamos a ver si yo cojo este rifle prestado. ¿Qué sucede? No, no vuelvo a coger un rifle prestado, lo siento mucho. No lo vuelvo a hacer. Y ahí estoy demasiado expuesto. Vamos a ver si cogemos un sniper de esto, a ver qué sucede. A ver si por lo menos podemos hacer más puntos. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Como les dije, yo traté de tener fe, pero de verdad que este mapa, si el equipo logra dominar dos puntos, esto es una partida perdida. Vamos a ver si podemos subir aquí un ratito. Voy a hacer algo que no acostumbro a hacer, que es campear. Pero en este mapa no hay mucho que se pueda hacer. Pero yo les juro que de los lunáticos, el campero es Daniel. Y él sabe, si se conecta por ahí, se van a dar cuenta. Pues todo sigue explotando aquí. ¿Y por qué ellos cogieron A? ¿Cómo es que ellos cogieron A? Increíble. Defiende, defiende. Headshot. No he hecho mucho en este mapa, así que
Y en este mapa sí que no voy a llegar. Aquí sí que no voy a llegar al primer lugar. Le di. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Un letrero ahí bien grande que no entre. Muerto el pollo. Me estaban velando hace rato. Hace rato me estaban velando. Me vieron. Déjame esconderme por aquí. ¿Se recuerdan la parte que dije que íbamos a perder? Sí. Bueno, increíble, increíble, logramos alcanzar C. No sé cómo logramos alcanzar C. By the way. Wow, o sea, esto es una masacre. Esto es una masacre. Esto es una masacre. ¿Qué es esto? Wow, miren esto, miren esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Háblenme, díganme algo. Más palabras de aliento. Porque es que este juego nos dieron una arrastrada, pero mala, mala, mala. Mala. Estamos recuperando a Charlie, no sé ni cómo. Solo aquí. Okay. Como les dije, este juego está perdido. Perdido, perdido, perdido. Perdido. Bueno, ya llevamos aquí un ratito. Muchas gracias a todos los que se están conectando, los que se han conectado a lo largo del live. Vamos a hacer por lo menos dos partidas más. Vamos a hacer dos partidas más y nos retiramos. Para que todo el mundo esté free temprano. Como les dije al principio, si se están conectando ahora, bienvenidos. Si son nuevos en la página, les doy las gracias por seguirnos, por pasar un ratito aquí con nosotros.
Estamos tratando de hacer live miércoles y domingo. A veces hacemos un live viernes. Depende de cómo nos levantemos ese día y cómo está nuestro ánimo. Y compartir un ratito con ustedes. El próximo live pienso que vamos a hacerlo de Xbox. Para tener variedad de juegos y que todo el mundo. Que todo el mundo tenga algo diferente que ver. Toda la gente nueva que tenemos en la página, le doy las gracias, bienvenido. Si les gusta nuestro contenido, puede darle share, puede compartirlo con sus amistades, invitar a sus amistades a ser parte de este corillo. Estamos aquí haciendo esta página crecer poco a poco, así que le damos las gracias por ser parte de eso. Kill confirmed de nuevo, muy bien. Y los saludamos desde San Juan, Puerto Rico. Vamos a ver cómo nos va en esta partida, porque en la partida anterior no fue mal, no fue mal. Ese mapa específicamente, en ese modo que es Domination, es bien difícil. Si hay uno de los dos que logró dominar el punto B y el punto C primero, de ahí en adelante es bien difícil poderlo retomar. Pero lo bueno es que de vez en cuando uno jugando está en el otro lado, en el lado que domina, así que ahí es un chilling. Ya cuando te toca hacer el respawn del lado contrario, que es el lado donde está el lado A, ahí es que se pone la cosa difícil. Allá, Kill Confirm, el mapa favorito de Dani. El mapa favorito de Dani en el modo favorito de Dani, o sea, y Dani trabajando. Estaba escondida, escondida. Más adelante les quiero hablar de algo específico que me gustaría hacer. El fin de semana pasado conocí por primera vez de la iniciativa Extra Life. Y me gustaría hacer algunas cositas con ellos y poder trabajar para la Fundación de Niños San Jorge. Sería ideal que podamos unirnos a ese movimiento y hacer. Hacer cositas diferentes usando los videojuegos. No ven un segundo. Ya tenemos low battery en el control, pero ya estamos aquí, ya estamos aquí. Me cogieron de espalda, ¿qué es eso? Corre. No. Aquí tienen que haber enemigos porque ellos entran por aquí. ¿Qué es eso?
Este es uno de mis modos favoritos porque estás en constante movimiento. Y así es que a mí me gusta jugar. Así es que a mí me gusta jugar en constante movimiento. No me gusta cuando estoy en una esquinita parado y de momento un amigo decide meter su trasero en el medio. Eso no me gusta. Perdone, perdone. Lo confundí con un enemigo. Mira, ¿qué hace ahí? Espalda, no. Exacto, ese es el sonido de la muerte. Bienvenida, bienvenida. Ese sonido es espantoso, 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 espantoso. Estamos jugando ahora mismo Kill Confirm, pero realmente jugamos todos los modos. Estamos haciendo un quick match. ¡Ay! Espérate. ¿De dónde sale toda esa gente? ¿Qué le pasa a la puerta? ¿Alguien le puede explicar qué le pasa a la puerta? Esta escopeta es súper chula. Que no, el que no la use, se la recomiendo. Es la A9, creo. Saludo Yaritza, es bueno ver mujeres aquí en la página, excelente, eso está excelente. ¿De dónde nos ves? No, ese sonido otra vez. Tiro eso y me voy. Y me voy. Resuélvanse como puedan. Perdone, perdone. Que lo confundí con un enemigo. No. Yo emocionado haciendo un double kill y él viene y me mata de esa manera. No se hace. Vamos a ver esto aquí. Enemy UAV overhead.
Mira lo que viene a buscar. Ganamos. Eso es. Así mismo se hace. Muy bien. Final kill. Dani. Adivina qué modo estamos jugando. Vamos a jugar uno más y nos vamos. Para que ustedes vayan a ver Netflix y se entretengan un ratito allá, o si quieren jugar ustedes. Como les dije al principio, estamos tratando de establecer un itinerario. De seguro miércoles y domingo vamos a estar live. Vamos a tratar de hacer live de distintas consolas, distintos juegos. Ahora mismo estamos transmitiendo Xbox One y PlayStation 4. Si la cosa se pone buena, pues le metemos al Switch. No estoy 100% seguro si con un Switch Lite es el nombre, si no me equivoco, se puede hacer streams. Sin yo, pues, me inclino más al Switch regular. Pero sí me gustaría hacer streams también de Switch. A mí me gusta todo tipo de consola. Hasta ahora tengo que admitir, si llevo más tiempo con Sony que con Xbox, pero Xbox trae unas cosas a la mesa que PlayStation no, sobre todo ese servicio que pagas $14.99 y tienes acceso a distintos juegos. En eso específicamente yo pienso que Microsoft se está yendo sobre Sony. Pues sí, Sony tiene juegos gratis mensuales con el PlayStation Plus, pero realmente no le llegan al nivel de los que están presentando Microsoft. Sobre todo con ese servicio mensual tienes acceso a Gears of War, que es un juego reciente. Tienes acceso a un montón de juegos clásicos. Por ejemplo, a mí de Xbox me gustó mucho Rage, que es un juego viejito que salió la segunda parte hace poco. ¿Dónde salió ese? No lo vi. So, estamos creciendo este stream. Esta página lo que lleva es básicamente como un mes o un poquito más, no estoy 100% seguro. Arriba, les doy las gracias a todos los que se han unido a la página, los que están apoyando, los que nos están apoyando. Y si les gustan nuestros streams, le pueden dar like, le pueden dar share, compartirlo con sus amistades y tratar de hacer cosas chéveres con el gaming aquí en Puerto Rico, para que el mundo entero sepa que el gaming, Puerto Rico domina el gaming. Ese tiene que haber sido un revenge. Yo creo que yo lo maté ahorita. Este mapa me gusta mucho, pero al mismo tiempo es un mapa bien abierto. Y aquí puedes tener a alguien apuntándote de todas las direcciones posibles, de cualquier ventana, de cualquier edificio. So que aquí la cosa se pone interesante. Solamente tienes que estar pendiente afuera, tienes que estar pendiente adentro. Reclaimo.
Me acabo de pensar que esa bolsa de basura era alguien escondido. Está aquí. A ver si con nuestra medallita y nos escondemos por acá. ¡Corre! Acabo de ver un brillito como los de los snipers. Ese sí utiliza el escudo como es. Demasiadas medallas tiradas por aquí. ¿Pero qué es eso? Es que puedes darle un... Ok. ¿Qué pasó, Dani? ¿Entraste tú? Yo no tengo la más mínima idea de qué está pasando aquí. Meterme por aquí a ver si me encuentro a alguien escondido. Solamente había uno. Qué triste. No. Esta es nuestra última partida. Vamos a ver si logramos sacar provecho. Te metan en el medio, yo me asusto. Yo me asusto y disparo a las millas. No está yendo bien en este mapa, así que me perdonan. Me perdonan. Yo les prometo que... Explícame. Explícame para dónde se fue. Juradito que yo lo escucho. Por aquí. Tengo curiosidad. O sea, ¿qué hay por aquí? Nunca había entrado por ahí. Me han matado 3 veces corridas por esta esquina y por alguna razón insisto en entrar por aquí. Pero está bien. ¿Ves lo que pasa? Ahí está, come back. Eso es. Package is up. Confirm. Allied
No lo vi. Te maté, tú estás en el juego. Del vacilón. Tú no estás en el juego, ¿qué te pasa? Me hiciste chequear. Me hiciste chequear. Es increíble. Yo fajao creyendo de fajao. Por aquí porque tú sabes, por aquello de no exponerme. Oh. Déjame irme para acá. Para aquí no me mate. Mira, no vengas que está en el equipo contrario. Si acabo de... Ah, mira, si sí es verdad. Estás en el equipo contrario. Ven acá para darte 5 tiros. Este juego no me ha ido tan bien. ¿Quién le acaba de disparar con una bazooka? ¡Wow! Las medallas aquí tiradas. Ganamos, eso es. No fue que yo apoyé mucho, ¿verdad? Pero Daniel, fuiste el último kill. ¿Qué pasó? Tienes que romper esa maldición. Estamos en equipos contrarios y como quiera el último kill, no entiendo. No entiendo. Tengo que hacer algo, tengo que hacer algo para romper esa maldición. Bueno, gente, nos vamos despidiendo. Nuevamente, muchas gracias a todos los que se conectaron, muchas gracias a toda la gente que se está uniendo a la página de los lunáticos. Somos unos streamers sencillos, yo creo, de aquí de Puerto Rico, y estamos tratando de llevarle un contenido entretenido a todos ustedes. Así que si les gusta nuestra página, denle like, denle share. A nuestros streams, a nuestros contenidos. Nosotros nos gusta vacilar, nos gustan los videojuegos y nos gusta pasarla bien. Así que nada, me despido. Hasta una próxima ocasión. Se cuida, gente.